universitarias, profesionales, gubernamentales y asistentes al Seminario Internacional de Gestión Ambiental para el Cambio Climático. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Luján, Argentina, y de la sede central de la Universidad Nacional de Luján. Breves consideraciones. Estos encuentros a veces se van a estirar un poco más. El día de hoy tenemos cuatro expositores muy importantes. Seguramente nos va a tomar unos minutos más toda la tarde de hoy. Así va a pasar a veces que se acortan un poquito, como ayer se acortó, y otras son un poco más extensas. Como les recuerdo, nosotros tenemos una inscripción de aproximadamente 160 asistentes en toda América, que parten desde El Salvador hasta Argentina, pasando por Colombia, por Perú, por Brasil y por Paraguay. Son todos bienvenidos y vamos a dar origen, vamos a dar comienzo al día de hoy, en principio también presentando acá al profesor Diego Hernández García de la Universidad de Manizales, de Colombia, con los cuales, junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coorganizamos este seminario. Gracias, doctor Horacio. Como le decía ayer, es un honor poder estar en el lanzamiento del Observatorio de Cambio Climático de la Universidad de Luján y al mismo tiempo estar participando en este seminario de gestión ambiental para el cambio climático. Buenísimo. Bárbaro, entonces. Vamos a dar entonces la bienvenida al ingeniero Alejandro Pérez, de Cartocor, del grupo Arcor. Alejandro, bienvenido. ¿Estás en línea? Gracias, Horacio. Buenas tardes a todos. Desde ya, bueno, muchísimas gracias por esta invitación a compartir un poco y a contarles lo que desde el grupo Arcor y puntualmente desde la empresa Cartocor, que es parte del grupo, estamos haciendo en relación a la problemática del cambio climático. Buenísimo. Como es sabido, ¿no es cierto?, el Observatorio de Cambio Climático también, uno de sus objetivos es generar información para las áreas productivas, gubernamentales y de la sociedad. Precisamente, Alejandro, ustedes están dentro del área productiva, ustedes han avanzado muchísimo en todo lo que es la adaptación y mitigación del cambio climático. Así que va a ser un placer escuchar tu exposición. Muchas gracias, Horacio. No sé si ustedes van a compartir o quieren que yo les comparta la pantalla con una presentación, como para ver si probamos a ver si se puede ir siguiendo. Sí, porque está muy buena la comunicación. Sí, quizás sea más fácil que vos puedas comenzar, ¿no es cierto?, a proyectarlo. Perfecto, ahí empiezo a compartirles entonces. A ver si ya están viendo. Acá ya empezó la conferencia. Por conferencia favor, de Argentina. Argentina. Pedimos a los asistentes que no participen, que bloqueen su micrófono. Así no entra en el audio y dejamos únicamente. Si hubiera, lo que hubiera. Bueno, muy abrazo, ¿eh? Bien, Alejandro, adelante, por favor. Perfecto. Antes que nada, agradecerles nuevamente esta invitación. La idea es acá contarles cómo venimos gestionando, digamos, nuestros impactos relacionados con el cambio climático a nivel del grupo Arcor, y específicamente Cartocor, como una de sus empresas subsidiarias, y cuál es la estrategia que está definida para los próximos años y cómo venimos evolucionando en ese sentido. Solo para introducirlo, porque entiendo que acá, bueno, si bien hay muchas personas de Argentina que seguramente conocen mucho el grupo Arcor, bueno, para quien no es de aquí, el grupo Arcor es una empresa multinacional argentina que hoy tiene presencia operativa en 5 países de Latinoamérica, fuera de Argentina, en Brasil, Chile, Perú y México.
Es una empresa que comenzó con el, digamos, con el rubro alimenticio, a producir golosinas y chocolates, y hoy ya se ha diversificado hacia negocios como el agro y como la fabricación de envases. Estos son un poco nuestros valores que venimos construyendo. El año pasado la compañía cumplió 70 años y bueno, de alguna forma fue una forma de repensar los valores digamos, los cuales fue construyendo durante todos estos años. Básicamente, como les decía, fue una compañía que fue evolucionando desde una pequeña fábrica de caramelos hasta a ir creciendo primero en el mercado argentino, diversificándose. Y luego, me parece que hay un micrófono ahí abierto todavía. Y por favor, toquen sus teléfonos. Aquellos con el SR y se llama Alejandro. Tengo encendido el micrófono. Bloqueen, por favor, su micrófono. Aquellos que nos están exponiendo. Gracias. Como les decía, es una empresa que pasó a ser de una pequeña fábrica de caramelos a una empresa ya más diversificada, después pasó a ser una empresa más regional y hoy es una empresa global con presencia en más de 100 países con sus productos y, como les decía, con operaciones ya en varios países de Latinoamérica. Solo algunos números de lo que es el grupo Arcor. Es el principal productor mundial de carburos, es el principal exportador de golosinas en Argentina, en Chile y en Perú. Bueno, es la principal empresa de alimentos de la Argentina. Tiene básicamente alrededor de 40 plantas distribuidas en estos 5 países mencionaba, principalmente en Argentina, pero por ejemplo, en el exterior, fuera de Argentina, tiene ya más de 10 plantas. Es una empresa que da trabajo a 20.000 colaboradores a lo largo de todos estos países. Es el líder en la Argentina en la producción de envases de cartón corrugado. Bueno, tiene muchas otras cuestiones que de alguna forma dan una idea de la envergadura de lo que es la empresa, ¿no? Básicamente, contarles rápidamente cuáles son los negocios en los que está trabajando. El negocio de alimentos es uno de los más importantes. Chocolates y golosinas, que de alguna forma fue de alguna forma el inicio de la empresa, es el principal, es el líder en el mercado argentino de chocolates y hoy está presente también con fábricas en Chile y en Brasil. Es el líder en la región en la producción de galletitas, ahí es, digamos, en sociedad con el grupo Danone, el grupo francés. Y bueno, golosinas, que fue su primer negocio, que también es el principal productor mundial de caramelos y el principal exportador de golosinas, en una diversidad de productos. También produce helados. Ahora, bueno, uno de los últimos negocios ha sido las líneas de suplementos dietéticos, que de alguna forma utilizan determinados productos tipo golosinas como vehículos para productos que trabajan con las dietas. Eso fue una alianza con los laboratorios Bagó de acá de Argentina. Están los agronegocios. Arcor desde sus inicios se ha integrado verticalmente para producir muchas de sus materias primas, desde el azúcar, edulcorantes a base de producidos a partir del maíz, como la glucosa, la fructosa. Y también como parte de esa integración vertical que se fue dando a lo largo de la historia de la compañía, Arcor empezó a producir sus propios embalajes. Fundamentalmente los embalajes, las cajas de cartón corrugado. Hoy es uno de los principales negocios que tiene la compañía. Produce tanto envases
de cartón corrugado como envases plásticos que terminan siendo parte de los embalajes de nuestros productos. Dentro de lo que es esta división packaging, bueno, es el líder en Argentina. Tenemos una planta en Chile también y una planta en Perú, recientemente inaugurada. Y ahí es el principal reciclador de la Argentina, el cartón corrugado, más o menos. Nosotros consumimos unos 260.000 toneladas de papel reciclado, de las cuales el 75% es producido en nuestras propias plantas de papel reciclado. Producimos 12.000 toneladas de envases flexibles. Tenemos producción de bolsas también de papel craft y tenemos unas 15.000 hectáreas de bosque nativo, digamos, como que están integradas con la producción forestal para la producción de papel. Eso un poco son algunos números como para dar una dimensión de lo que es ese negocio. Dentro de la estrategia de sustentabilidad de ese negocio, y esto quiero pasarlo rápido para ya entrar después en la parte específica de cambio climático, pero vamos a hablar algo de eso. Bueno, estas son todas las plantas que tiene Cartocor. Tenemos plantas de producción de papel craft a partir de madera, 3 plantas de reciclado, de papel reciclado, 2 plantas de bolsas de papel craft, 2 plantas de envases flexibles y 8 plantas que producen cajas de cartón corrugado, ¿sí? Estas están distribuidas fundamentalmente entre Argentina, Chile y Perú. Y básicamente uno de los grandes ejes de la estrategia de sustentabilidad es el tema de la economía circular. Entendemos que es un negocio que tiene muchísimos potenciales para eso. Es la principal empresa de cartón en Argentina, estas 3 plantas de reciclado. Hoy dentro de nuestras propias instalaciones reciclamos anualmente más de 180.000 toneladas de papel, que eso viene, el 75% viene de la calle, de la recuperación urbana. Y hoy el 60% de los papeles que nosotros utilizamos son papeles reciclados. Y además hoy ya estamos con un potencial de incorporar material reciclado dentro de nuestros envases de polietileno, ¿sí? A partir de utilizando polietileno reciclado post-consumo. Por otro lado, el 100% de la fibra de las cuales nos abastecemos está certificada, digamos, con alguna certificación de sustentabilidad, sea PFC o FSC, lo mismo para la fibra reciclada. Dentro de la gestión forestal sustentable, tenemos, como les decía, no sé si se puede silenciar, pero digamos, dentro de la gestión forestal, como les decía, bueno, tenemos unas 15.000 hectáreas de bosque nativo y unas 7.000 hectáreas de producción de madera para producir papel. Todas con certificación, inclusive dentro de esas 15.000 hectáreas de bosque nativo hay 10.000 hectáreas que son una reserva natural, que es una de las áreas de la Argentina con mayor grado de conservación en cuanto al aspecto de biodiversidad. Todas estas áreas están ubicadas en la provincia de Misiones, en el noreste de la Argentina. Que si ustedes por ahí algún día se fijan en el Google Maps, van a ver que hay una mancha verde que tiene exactamente la forma de la provincia de Misiones, porque es una de las áreas por ahí de la región que ha quedado más, en cuanto al estado de sus bosques, mejor conservados. En los temas ambientales, bueno, a pesar de que menos del 5% del agua que usamos viene de regiones de riesgo hídrico alto, más allá de eso nos propusimos bajar un 30% nuestro consumo de agua en 2025. El 60% de la energía eléctrica que utilizamos proviene de fuentes renovables. Además, hemos reducido desde 2019 un 17% las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora vamos a ver un poquito el detalle de todo eso, de cómo fue todo ese camino y a dónde pensamos llegar.
Tenemos la posibilidad ya de conocer la huella de carbono de cada una de las cajas que producimos, dependiendo del lugar donde la producimos. Y en 2017, bueno, tenemos un plan de cero enterramiento que venimos trabajando y ya hemos reducido un 53% el enterramiento de los residuos que se producen en nuestras operaciones. En términos de desarrollo humano, bueno, tenemos un equipo de 3.000 personas que básicamente uno de los grandes focos es el tema de inclusión de género. Son negocios que actualmente eran muy masculinizados y bueno, venimos trabajando para hacer que esos tengan la posibilidad de ir incluyendo y dando posibilidad de desarrollo a la mayor cantidad de mujeres, no solo en cuanto a la posibilidad de trabajar, sino también la posibilidad de desarrollarse hacia niveles superiores de decisiones. Hemos duplicado desde 2017 la cantidad de mujeres en nuestra dotación. Porque ahí sale el no, ¿cómo le hace volumen? Abajo a la derecha. Bien. Y por otro lado, digamos, desde este negocio estamos proponiendo y desarrollando productos que den soluciones a los clientes hacia embalajes cada vez más sustentables, o sea, con mayor posibilidad de ser desarrollados y con una menor huella ambiental, tanto en productos que tienen que ver con productos de cartón como nuestros envases flexibles. Sabemos que el plástico es uno de los grandes materiales cuestionados hoy. Por el final de su ciclo de vida. Entonces estamos trabajando para el desarrollo de materiales que se puedan reciclar, que sean más fáciles de reciclar, o materiales que sean biodegradables. Y en eso, bueno, ya tenemos algunos productos que hemos venido desarrollando en estos años. Esto para darle de alguna forma un panorama de una visión general de lo que es la compañía y su estrategia de sustentabilidad. Y ahora, bueno, contarles un poco desde el Grupo Arcor cuál es su relación con el cambio climático para después específicamente ver dentro de Cartocor qué estamos haciendo. El Grupo Arcor tomó la decisión desde el año pasado de abordar este tema firmemente, definiendo metas y definiendo planes de acción. Y básicamente hubo tres razones por las que nos decidimos a actuar. Primero, porque somos una empresa productora de alimentos y como tal, el cambio climático ya nos está afectando y nos va a seguir afectando en mayor medida en el futuro, porque nosotros nos abastecemos de materias primas que vienen de áreas agrícolas que están sufriendo hoy distintas situaciones climáticas, y eso tiene un impacto en la disponibilidad y obviamente también en el acceso a esas materias primas. Por otro lado, sabemos que somos una empresa grande, que generamos un impacto importante en cuanto a emisiones, pero además que ese tamaño nos permite a nosotros poder influir en todas las cadenas para transformar esas cadenas de producción y poder hacerlas mucho menos intensa en emisiones de carbono. Y porque además, bueno, sabemos que bueno, estamos en Latinoamérica, particularmente en Argentina, también tenemos algunas restricciones para poder avanzar, pero entendemos que más allá de esas restricciones, el hecho de ser una empresa que esté integrada verticalmente nos da un montón de oportunidades para explotar esas fortalezas y poder aprovecharlas y ahí sí generar nuevos proyectos que permitan evolucionar hacia una producción mucho menos intensa en carbón. Eso fue un poco la decisión que tomó la dirección de la compañía el año pasado para poder avanzar en esto. ¿A través de qué camino? Bueno, reduciendo la intensidad en el uso de energías y profundizando el cambio hacia fuentes de energías renovables, avanzar hacia un transporte más eficiente y menos intenso en carbono. Para que tengan una idea, Arcor recorre 120 millones de kilómetros todos los años para llevar sus productos, para abastecerse de materias primas y llevar sus productos, con lo cual el transporte tiene un impacto significativo. Por otro lado, desarrollar e intensificar prácticas agrícolas regenerativas que reduzcan las emisiones y que además maximicen la captación de carbono en el suelo. Nosotros nos abastecemos en parte
con materias primas de nuestra propia producción, en volumen chico, y en parte con productores. Y en ese sentido lo que estamos promoviendo es este tipo de prácticas para que no solo bajen las emisiones, sino que realizadas en determinadas condiciones, permitan que el suelo incorpore carbono y termine generando un balance positivo. Y por último, explorando mecanismos que compensen esa, por captación de carbono, que compensen esas emisiones que generamos. A partir de ahí, la compañía definió una meta global para 2030, que es reducir un 30% las emisiones globales por tonelada producida. Cuando uno ve un poco, digamos, las orientaciones que da Naciones Unidas y, por ejemplo, digamos, todas estas metas basadas en la ciencia, entendemos que el desafío tiene que ser mayor. La meta esta fue definida a partir de determinadas condiciones estructurales que tiene nuestra matriz productiva, nuestra matriz energética, y que entendemos que en la medida que esos contextos cambien a nivel país, fundamentalmente en Argentina, nos deberían permitir hacer cambios mucho más radicales, ¿sí? Y que permitan aumentar ese nivel de expectativa. De todas formas, es una meta que implica movilizar a la compañía a hacer cambios importantes para reducir esas emisiones. ¿Cómo? A partir de eso se fueron definiendo metas parciales que van a ir contribuyendo a esa meta global. Dentro de esa está la de reducir el 15% el consumo de gas y de energía eléctrica por cada tonelada de producto, que el 80% de la compra externa de energía debe provenir de fuentes renovables certificadas, reducir un 20% las emisiones de transporte de materias primas y productos terminados, reducir a cero en 2025 el enterramiento de residuos de nuestras operaciones, reducir un 50% las emisiones producidas por las emisiones fugitivas producidas por los gases refrigerantes, buscar la neutralidad de carbono en nuestras operaciones agrícolas propias y bajar un 50% las emisiones provenientes del trigo y maíz. El trigo y maíz son básicamente nuestros principales insumos agrícolas, junto con la caña de azúcar. Y por último, reducir un 30% las emisiones en la comercialización de nuestros productos, lo que tiene que ver con cadenas de frío y toda nuestra red de distribuidores que tenemos acá en la Argentina. Todo eso debería contribuir para lograr esa meta del 30%. Si vemos cuál es la... nosotros venimos realizando desde el año 2017, siguiendo las pautas del protocolo GHG y de las metodologías que define el IPCC, venimos mapeando las emisiones de nuestras actividades. Estas emisiones, este mapeo incluye todo el abastecimiento de materias primas, todos los procesamientos que nosotros hacemos en nuestras instalaciones y todo el transporte necesario para la entrega de esos productos hasta los clientes. Y esto incluye los 5 países que les mencionaba antes, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Perú y México. Básicamente estamos en un total, el año pasado fueron 875.000 toneladas de CO2 emitidas. Si vemos, básicamente ustedes pueden ver ahí que el alcance 1 es una de las principales. Fundamentalmente gas natural. Las emisiones de energía eléctrica se llevan otro tercio y el transporte se lleva otro tercio. Acá hay un error con las emisiones de alcance 3. Sobre alcance 3 estamos solamente reportando transporte, enterramiento de residuos y comercialización. Estamos en el proceso de incorporar otras fuentes de alcance 3, como son las materias primas, como son inclusive la compensación por las áreas forestales que tenemos. Entonces, básicamente, tanto el transporte, la energía eléctrica como el gas, como los combustibles son las principales fuentes. Es lo que habitualmente uno puede encontrar en cualquier compañía que esté
haciendo este reporte. Vemos que en términos de emisiones en toneladas de CO2 equivalente, venimos reduciendo un 5% respecto a la línea base que fue el año 2017. Pero si lo relacionamos con las toneladas producidas, que finalmente contra eso está vinculada la meta, hemos bajado casi un 13% las emisiones de CO2 por cada tonelada que producimos. ¿Sí? Porque esto implicó aumentar el nivel de actividad en los últimos 3 años, sin haber, incluso habiendo reducido la cantidad de emisiones. Esto de alguna forma nos pone en el camino de ir cumpliendo la meta. En el medio tenemos algunas otras opciones todavía para seguir reduciendo estas emisiones, inclusive con algunas, como les decía, algunas cuestiones que probablemente, si los contextos son un poco más favorables, nos permitan hacer algunas transformaciones más grandes. ¿Qué ha contribuido a esta reducción de emisiones? Bueno, fundamentalmente la reducción en el uso de combustibles, algo de gas, fundamentalmente los combustibles pesados como el fuel oil que usamos en algún proceso, el consumo de energía eléctrica o la reducción de carbono en las energías eléctricas que consumimos, el transporte a partir de toda una redefinición logística fundamentalmente en el negocio de packaging y de fabricación de cajas de cartón. Ahí hubo un importante cambio logístico que contribuyó a reducir esas emisiones. La reducción que les decía del 53% en los residuos que van a enterramiento también ha contribuido fuertemente a bajar las emisiones, y algo en lo que tiene que ver con comercialización. Nos queda todavía trabajar en lo que son gases refrigerantes, que inclusive hemos tenido ahí un aumento, y estamos con un plan en ese sentido de recambio de unidades, de ir en una migración gradual hacia gases ecológicos de nuestro parque de equipos de frío. Esta es un poco la matriz energética del Grupo Arcor. El Grupo Arcor, vamos a ver un poquito, tiene 3 centrales termoeléctricas, produce su propia energía. Pero este es el total de las energías, o sea, tanto la energía eléctrica como los combustibles que utilizamos, más o menos el 60% son de fuentes renovables, como tanto fundamentalmente lo que es biomasa, en la producción de azúcar, tenemos producción el uso del bagazo de caña como combustible, y en la producción de papel, el uso de chip de madera como combustible renovable, y el licor negro. Obviamente el gas natural es el otro gran combustible y el gran desafío de cómo en los próximos años encontramos una sustitución a este combustible, que la condición de contexto en Argentina, que es un gas disponible y barato, y es difícil encontrar sustitutos competitivos, por lo menos para la escala que nosotros estamos manejando. Pero más allá de eso, hay planes en ese sentido para encontrar cosas que se van acelerando. No sé, cuando pensamos esta estrategia, el hidrógeno verde era una cosa muy del futuro y hoy cada vez se está hablando más, y ese sería un potencial sustituto para esto. Como les decía, Arcor tiene tres centrales termoeléctricas. Una en el ingenio azucarero que está en Tucumán, en la Providencia. Otra en nuestra planta madre, que es Arroyito, que produce energía a partir de gas natural. Y otra en Misiones, que es la fábrica de papel, que produce energía a partir de los chips de madera. Esa energía, el excedente que queda de lo que consumen esas plantas, va a través del sistema interconectado al resto de las plantas del Grupo Arcor en Argentina. Eso hace que más o menos un 30% de la energía eléctrica que consumen las plantas sea de origen renovable. En el caso de Brasil, nosotros estamos comprando directamente energía 100% hidroeléctrica a través de contratos particulares,
Y en México nosotros tenemos ahí una planta en asociación con el grupo Bimbo, y esa planta se provee más o menos hoy en un 50% de energía proveniente de un parque eólico. Ese porcentaje va creciendo año a año. La expectativa es llegar en los próximos 2 o 3 años a que cubra el 100% de la demanda. Por otro lado, también estamos ahí pensando en soluciones basadas en la naturaleza. El grupo Arcor posee en Argentina alrededor de 80.000 hectáreas de bosque nativo, la mitad de ellas con un alto valor de biodiversidad además, y eso permite captar anualmente al menos unas 100.000 toneladas de CO2. Estamos terminando de hacer las mediciones y validarlas, pero más o menos están en ese orden, con lo cual compensan buena parte de las 800.000 que estamos emitiendo. Estos están ubicados en zonas bastante conservadas, como Salta y Tucumán, que están en las yungas, que atraviesa ahí todo el noroeste de la República Argentina. En Santiago del Estero, en la selva chaqueña, que es una selva que ha sido bastante degradada en los últimos años por el avance de la frontera agrícola. Bueno, nosotros tenemos áreas muy, muy conservadas dentro de bosque nativo, dentro de esas provincias. Y lo que les decía Misiones, ustedes pueden ver que Misiones es una mancha verde ahí dentro del continente. Ahí tenemos estas 15.000 hectáreas que les contaba antes. ¿Sí? Específicamente en Cartocor, que como les decía es uno de los grandes negocios que tiene el grupo Arcor, nosotros venimos cuantificando las emisiones de... básicamente en el alcance que nosotros hoy tenemos fuente de información y poder de influencia para poder reducir esas emisiones, básicamente nuestra propia producción de madera, el abastecimiento a la planta de papel craft, todo el transporte tanto de esa planta como del resto de los proveedores de papel, todo ese transporte, todo lo que está en verde hoy, podemos decir que hoy tenemos información y estamos gestionando la reducción de esas emisiones. Lo mismo en la cadena, que ya cuando se entrega al cliente, ahí ya no tenemos cómo gestionar esas emisiones producidas por el cliente y por la comercialización. Sí, en el proceso de reciclado del papel y la vuelta de ese material a la producción de cajas y bolsas. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros incluimos dentro de la medición de emisiones. También este negocio está en el orden de las... contribuye a esas 850.000 toneladas más o menos que tiene el grupo Arcor, unas 240.000 hoy son producidas por el negocio packaging. Con una situación muy parecida, bueno, aquí básicamente es gas, energía eléctrica y transporte, son los tres grandes fuentes. Aquí el transporte tiene un peso un poco mayor, porque nos abastecemos de papel, no solo con nuestra propia producción, sino también con papel que viene mucho de Brasil, vía terrestre, viene de Europa, Estados Unidos, entonces ahí tenemos fletes que terminan sumando mucho. Esto es lo que les decía, entre gas natural y energía se llevan el 60% y el transporte solo se lleva el 40%, más del 40% de las emisiones. Tanto lo que es producto terminado como el abastecimiento de nuestras materias primas. Y esta es la evolución que viene teniendo este negocio. Básicamente venimos reduciendo en términos absolutos, en toneladas, un 8%. Respecto a 2019, acá, bueno, 2000, anteriormente hubo un cambio en la forma que el grupo Arcor asignaba el factor de emisión de la energía eléctrica. Y eso se cambió a partir del año 2019, así que estamos tomando ese año como referencia, que es más comparable. Y porque esta disminución anterior no tiene que ver exactamente con reducir emisiones. Pero sí, a partir del 2019, en 3 años solamente hemos reducido un 8%. Acá podemos ver que acá, descontando las emisiones de nuestras áreas forestales propias, del negocio Cartocor, son las de emisiones, como compensan una parte nada más
de las emisiones que producimos. Si lo vemos ya en términos relativos a la producción, ahí el salto es un poco mayor, incluso es mayor que lo que se produjo a nivel de todo el grupo Arcor, y venimos bajando un 17% en 3 años las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto tiene que ver con varias acciones importantes, como les mencionaba, el tema transporte ha sido uno de los grandes aportantes, el tema de las reducciones de la energía eléctrica, en eficiencia energética, el enterramiento de residuos ha contribuido a reducir estas emisiones. Una de las cosas que nosotros ya hoy podemos medir y entregarle a cada cliente es la huella de carbono de cada una de las cajas que producimos, dependiendo de dónde, en qué planta, qué porcentaje de papel reciclado tienen, en qué planta se produce ese papel reciclado y en qué planta se produce la caja, porque sabemos exactamente las emisiones que tiene cada una de estas plantas, cada uno de los transportes que va de una planta a otra. Entonces le podemos entregar la información ya no de una tabla de una región, sino de nuestros datos específicos de nuestras unidades del año 2021. Bueno, y por último, básicamente lo que estamos haciendo y lo que tenemos para adelante para llegar a la meta del 30% y eventualmente sobrepasarla. Básicamente, seguir reduciendo los consumos de energía eléctrica natural. Sabemos que tenemos oportunidades en eso. Es un tema que recién tiene todavía poco tiempo de trabajo. Y ahí las oportunidades son grandes. Minimizar el uso de fuel oil en la caldera de papel misionero, que es una caldera que utiliza biomasa, pero utiliza fuel oil en procesos donde hay falta de chips, en procesos de arranques, y tiene que ver con ineficiencias del proceso. Entonces, entendemos que ahí hay oportunidades para seguir reduciendo. Obviamente, llegar a cero en los residuos de enterramiento, eso nos va a permitir reducir más emisiones. Gases refrigerantes no es un negocio donde esto sea relevante, pero sí tenemos algunas situaciones. En la logística, lo que estamos trabajando es maximizar la ocupación de las bodegas y reducir fletes innecesarios. Es un foco grande que tiene el área de logística de ocupar al máximo los camiones y no hacer viajes innecesarios. Empezar a avanzar en camiones escalables, bitrenes. Ahí hay escalables, ya se están haciendo, una parte ya se están utilizando. Los bitrenes tenemos una restricción a nivel de rutas, por lo menos aquí en Argentina. Que es limitada, digamos, los tramos en los que pueden circular estos grandes camiones que permiten llevar hasta 50 toneladas, con lo cual ahí reduce fuertemente la cantidad de viajes. Estamos viendo la opción de explorar la hidrovía del río Paraná. Nosotros tenemos la planta de papel emisiones sobre el río Paraná y eso nos permitiría transportar papel hacia Entre Ríos o hacia Buenos Aires con la hidrovía. Es un tema que todavía necesita mucho camino para andar para que eso sea viable y sea digamos en escala, por lo menos, ¿no? En que nosotros podamos mover una cantidad importante, pero entendemos que en los próximos años eso tiene que ir evolucionando. Empezar a comenzar la transición hacia otros combustibles en el transporte. Ya estamos avanzando hacia GNC. Entendemos que el biodiesel es una opción fundamental, por lo menos aquí en Argentina, a partir de que Argentina es uno de los principales productores de biodiesel. Hay, digamos, pues, contextos regulatorios que ponen algunas trabas, pero entendemos que, charlando con la gente que trabaja en este tema, que hay oportunidades, y obviamente acompañar la evolución de la electrificación. O sea, la electrificación ya es una realidad, y va a evolucionar muy rápidamente en los próximos años. Obviamente esto solo aplica para vehículos más chicos, probablemente los camiones más grandes requieran tal vez la transición hacia el hidrógeno, que sería un poco
el último paso, pero ya están llegando mucho, para lo que es camiones pequeños, camiones eléctricos ya son una realidad. Y por último, en lo que es abastecimiento, bueno, en lo que es la compra de energía eléctrica renovable, tenemos ahí un plan ahora en Chile de abastecernos de energía renovable. Acá en Argentina, un poco la demanda ya está bastante cubierta, la oferta está bastante cubierta, y bueno, pero también lo estamos viendo aquí en Argentina, pero entendemos que Chile es el primer paso que vamos a dar en eso. Bueno, no sé si fue muy rápido, escuché que como el tiempo venía siendo medio tirano, no quise demorarme mucho, entiendo que estamos justo cumpliendo el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Buenísimo, Alejandro, tu exposición fue muy buena. Tenemos acá algunas preguntas por el chat. Realmente en nuestro país necesitamos, en nuestra región, en nuestra América, necesitamos una educación, no solamente en el pupitre ni en la formal, sino informal, no formal y modelos. Y justamente modelos en la producción, ustedes y vos has demostrado cuantificando la reducción que están haciendo en las emisiones de gases de efecto invernadero y en todo el cambio tecnológico. Eso es un modelo. Y un modelo es una forma también de educar y demostrar la factibilidad de hacerlo. Y ustedes son todos una industria 100% argentina. Así que realmente se puede hacer en nuestro país y se puede tener unas buenas prácticas ambientales desde la producción. Así que muchas gracias y muy buena tu exposición, Alejandro. Tenemos algunas preguntas que nos están haciendo los integrantes, ¿no es cierto?, o de esta red. Me gustaría saber si se puede, a qué categoría de conservación corresponde la reserva que tiene la provincia de Misiones y en qué localidad se encuentra. Uno de los asistentes de este seminario hace esta pregunta, Alejandro. Sí, esa es una reserva provincial, es natural y cultural, porque dentro de esa, fuera de lo que es la cuestión natural, además tenemos una comunidad guaraní que vive dentro de esa y desarrolla sus actividades dentro de esa reserva. Por eso es una reserva natural y cultural. Y esa está ubicada en el Soberbio, en la provincia de Misiones, en el departamento de Soberbio. Está más cerca del límite con Brasil. Buenísimo. Acá hay otra que dicen, ¿compra materia prima de las plantas de clasificación del país? Centros verdes, esas cosas están preguntando. Sí, en general nosotros, nuestras plantas de reciclado tienen determinados requerimientos de mínimos para poder procesar y en parte compramos a centros verdes porque tienen la infraestructura para proveer en esas condiciones. Fundamentalmente porque uno tiene que recibir el material reciclado en fardos de 300 kilos, de 1000 kilos. No todos los centros verdes tienen la capacidad de hacerlo en esas condiciones, pero muchos sí, y a ellos les compramos directo, y si no, compramos a intermediarios que compran de los centros verdes más pequeños, hacen ese proceso de acondicionamiento, y fundamentalmente la logística, porque requiere, si hablamos de nuevo de optimizar la logística, tenemos que llevar camiones llenos, y bueno, muchas veces los volúmenes no alcanzan para llenar un camión, entonces se consolidan en otro operador y de ahí nosotros compramos. Buenísimo. Aquí tenemos otra. ¿Pueden reciclar el material metalizado? ¿Estamos hablando de papel? El papel metalizado, seguramente, sí. Sí, hoy nosotros ya tenemos en una de las plantas, incorporamos hace 3 años una tecnología de reciclado. Ustedes saben que el reciclado de papel, para el que no conoce cómo es como una licuadora, donde se mete el papel con agua, se tritura, se hace una pasta y después se separa el agua de la fibra. Y queda. Nosotros incorporamos una tecnología diferente que es como si fuera un lavarropas, es un gran tambor que va girando y eso hace que trate el material de otra forma. Y nosotros con esa tecnología hoy estamos pudiendo procesar los envases, por ejemplo, de Tetra Brick. Son envases de Tetra Brick que son cartón y plástico con aluminio. Esa tecnología separa muy bien el plástico y aluminio por un lado y el cartón por el otro.
y digamos, inclusive deja, si uno lo ve, queda el envase de Tetra hecho de plástico, la parte de plástico nada más enterito. Qué bueno. ¿Y en la eficiencia, de qué porcentaje estamos hablando en esta tecnología de los Tetra Brick, que realmente siempre han sido bastante complicados? Más lo que se hacía, se aglomeraba para hacer esas grandes placas. Claro. No, no, eso lo separa, esa tecnología, o sea, las otras pueden separarlos, pero quedan muchos restos y, digamos, como una, eso afecta mucho después la calidad del papel en el uso final. Pero con esta tecnología lo separa perfecto. De hecho, nosotros estamos ahora con una campaña y un proceso grande para aumentar muchísimo. El problema de Tetra hoy es que no se junta la cantidad necesaria como para abastecer. La percepción en general en la gente es que es un material que no se recicla. Y hoy es perfectamente reciclable con estos métodos. Estamos buscando acelerar la recuperación de esos materiales para poder reciclarlo. Hoy nos falta, estamos reciclando el 10% de lo que quisiéramos estar reciclando. Buenísimo. Profesor, Diego, usted quiere hacer una pregunta también. Sí, muchas gracias. Señor Alejandro, cordial saludo. Muchas gracias por su exposición. Exposición bastante completa. Tuve la oportunidad de estar en Amcor en el año 2018 y caminando y conociendo aspectos de la planta, pues. Aquí en la planta de Luján. En la planta de Luján, podría uno decir. Que hay realmente una implementación bastante seria en términos ambientales, ¿cierto? Inclusive a partir de lo que es la certificación ISO que ustedes poseen. Quisiera preguntarle, en términos del seguimiento, mirando en un contexto de análisis del ciclo de producto, y un poco también, un poco no, relacionado fundamentalmente con un aspecto de responsabilidad social que ustedes manifiestan desde toda esta serie de implementaciones de carácter ambiental. En términos del seguimiento que ustedes hacen desde consumo responsable, manejo de residuos y desperdicios finales del producto, porque obviamente esto implica empaques, envolturas y demás, ¿qué nos puede usted contar en ese sentido, señor Alejandro? Sí, en ese sentido nosotros ya desde hace 2 años establecimos una política. Básicamente tenemos dos tipos de embalajes. Embalajes de, hablando como grupo Arcor, ¿no? Embalajes de papel y cartón y embalajes plásticos. Básicamente son esos dos materiales. Tenemos para algunos productos vidrio y metal, para las conservas fundamentalmente, pero fuera de eso, diría que el 55% es cartón y el 35% es plástico y después el resto se llevan varios. Entonces, para lo que es papel, obviamente definimos toda esta política que les digo de certificar que todos los papeles que nosotros utilizamos provienen de fuentes certificadas que han sido gestionadas sustentablemente, tanto en la parte ambiental como en la parte social, y eso lo teníamos cubierto ya hace varios años. Y sí nos quedaba la parte de plástico. El plástico, como decíamos, es un material que hoy está cuestionado. Nosotros generamos muchos envases plásticos. Entendemos que el envase plástico es fundamental para cuando hablamos de alimentos. O sea, una de las grandes problemáticas que tiene el mundo es la pérdida de los alimentos. O sea, hay un porcentaje muy alto que se pierde porque se degrada. Y en ese sentido, el plástico viene a aportar mucho en cuanto a poder entregar un producto que lo fabricamos aquí en Córdoba y entregarlo en China exactamente en las mismas condiciones en las que fue fabricado. Lo que estamos sí, hemos definido una política de embalajes plásticos que básicamente tiene dos cuestiones. Una es reducir aquel material que es innecesario y estamos trabajando con todas las áreas de desarrollo para reducir al máximo los gramajes, la superficie, las cantidades. Y la otra es ir hacia materiales que sean reciclables. El grupo Arcor tiene, ustedes conocen mucho, bueno, uno de los principales productos son los caramelos, son los chocolates, que son productos con embalajes muy pequeños. Entendemos que eso, aunque nosotros migremos hacia materiales reciclables, en la práctica es muy difícil que, bueno, para quien conoce cómo funciona una cooperativa de separación, por ejemplo, en algún municipio,
es una gran cinta donde básicamente se separa lo grande. Los materiales muy chiquitos es muy difícil que los separen y que sepan además qué tipo de material es. Entonces, lo que hemos definido en esa política es que para los materiales con determinado tamaño vamos a ir migrando hacia bioplásticos. De hecho, nosotros hoy producimos, por ejemplo, uno de nuestros productos tienen ácido poliláctico y son compostables. Entonces, para ese tipo de materiales que son pequeños, ir hacia materiales degradables, porque sabemos que no van a poder ser separados, y para los materiales mayores, ir hacia materiales reciclables. Y en esos materiales reciclables, básicamente es ir hacia monomateriales, o sea, evitar tener materiales mezclas de plásticos que son difíciles de reciclar. Obviamente, eso no se hace justamente para poder proteger el producto, pero bueno, hoy hay tecnologías que con un único material uno puede darle barreras de protección y hacer que ese material después sea reciclable. Estamos yendo a productos también en base papel que puedan permitir tener barrera y proteger el producto para que esto también pueda ser fácilmente reciclable. Entonces esas son un poco necesitamos también como parte de la política comunicar bien y claramente al consumidor qué tiene que hacer con ese envase. Hoy es muy confusa la comunicación y queremos buscar un mecanismo de comunicación clara que diga a este material qué es lo que tiene que hacer con ese material cuando lo va a descartar. Bueno, todo eso fue definido hace 2 años y estamos un poco caminando estamos yendo por ese camino, ¿no? De encontrar estas soluciones que para el plástico son un poco más desafiantes que para el papel, por ejemplo. Correcto. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero Alejandro Pérez, del Grupo Arcor, le agradecemos muchísimamente, mucho su participación. Y realmente, bueno, sigan siendo un modelo en la producción. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias, un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten, tanto ustedes como los quienes están participando también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos entonces con el Seminario Internacional en Gestión Ambiental para el Cambio Climático. Y en este momento, atrasados unos minutos, le pedimos disculpas.